tiempo que estoy oyendo hablar de bitcoins, estoy oyendo hablar del metaverso, estoy oyendo hablar de las criptomonedas, estoy oyendo hablar de un mundo que hasta ahora yo desconocía, ¿no? Y como veo que esto cada vez se habla más, se me ocurrió de a ver si podíamos fusionar esta nueva manera de pagar, ¿vale? Con una cosa, es decir, una cosa tan moderna, con una tradición tan, yo diría más que tradicional, ancestral, como es un roscón de reyes. Entonces, fusionar estas dos, el provocar este encuentro, lo encontraba interesante. Aquí, claro, yo sé mucho de roscones, pero no sé tanto ni de criptomonedas, ni de bitcoins, ni de blockchains y todo este mundo, ¿no? Entonces aquí yo pedí la ayuda a Denis Ramírez, que a pesar de tener solo 18 años es un experto en todo este mundo, y nos reunimos, me explicó que se podía llevar a cabo. Y a partir de aquí lo que hicimos es montar dentro de nuestra web, en el apartado Shop Online, poder comprar este roscón con Bitcoin. Por la parte superior va terminado con fruta confitada, en este caso lo hemos terminado con unos petacetas de chocolate bañados en oro comestible. El interior lleva una mermelada de naranja y trufa, a diferencia de la tradicional que es de nata, un poco para jugar con el oro negro. Y en el interior todos los roscones llevan una haba y una sorpresa en forma de porcelana y de rey mago. En este caso hemos sacado el haba, pero lo que sería la sorpresa es una moneda representativa del Bitcoin con un baño de 24 quilates de oro. Aparte de darle aquí y liposo, sería como una venta, bueno, una compra normal y corriente. Es decir, el cliente debería ir a la web de Escribà, escoger el roscón, poner todos los datos necesarios a la hora de hacer la compra, hasta llegar a formas de pago. Es aquí donde hemos hecho una pequeña modificación en la que hemos añadido pagar con Coinbase, que es la plataforma que usamos. Entonces, aquel cliente que quiera pagar con Bitcoin, sencillamente deberá escoger esta opción y se le abrirá automáticamente una ventana donde saldrá la dirección de nuestra cartera de Bitcoins, pero en forma de QR, y aloja la cantidad exacta de Bitcoins que nos tendrán que enviar. Esta cantidad también dependerá un poco de la volatilidad del precio en ese momento. Agafas una cosa, agafas una otra y las adjuntas.